No olvides que en las pantallas finales aparecen más ejercicios de integrales de otros tipos y combinados. En este caso, vamos a resolver esta integral. Siempre que aparece la integral de un seno o de un coseno con un exponente positivo, utilizaremos una de estas propiedades. En este caso, como el exponente es un número par, entonces estamos en este caso. N es positivo y par, así que uno de ellos dos. Y como acá aparece el seno. Utilizaremos entonces esta propiedad trigonométrica del seno. Así que vamos reemplazando. Entonces, ¿cómo sería por acá? Acá dice 1 menos. Así que vamos colocando ese 1 menos. Coseno. Coseno de quién? Acá viene el doble del ángulo que está aquí. O sea que voy a colocar el doble de lo que está aquí. Doble de 3x es 6x. Listo. Y en la parte de abajo va el número 2. Baja la diferencial de x. Ahora sí, ahora como el número 2 está dividiendo a todo esto, entonces lo podemos sacar afuera de la integral así, como un medio, abajo el 2. Y quedaría entonces solamente lo que estaba arriba, que es 1 menos coseno de 6x. Listo, ahora tenemos que integrar lo que está dentro del paréntesis. Primero va el un medio que estaba afuera y ahora vamos a integrar. Primero la integral de 1 y después la integral de todo esto. ¿Cuál es la integral de un número? Para integrar un número se coloca ese mismo número acompañado de la variable que está acá, o sea, 1 por x, que sería solamente x. Si fuera otro número también, si fuera 4, por ejemplo, la integral de 4, pones 4 y acá el x y listo. Ahora baja menos integral de coseno de 6x. Primero recordar que la integral de coseno es el seno, así que vamos colocando el seno con ese ángulo que tiene ahí. Y abajo divide por el número que le multiplicaba al x. Acá al x le multiplica 6, así que ese 6 viene abajo. Y listo. Ya está integrado coseno de 6x. Cerramos paréntesis. Y como ya está integrado acá, tenemos que agregarle una constante k. Puede quedar ahí o también podemos multiplicar este número con los que están adentro. Un medio por x sería x medios. Baja el menos, ahora un medio multiplica todo esto. 1 por seno de 6x sería seno de 6x. Ahora abajo 2 por 6, 12. Y solamente falta que baje la constante k. Y listo, ya está, ya hemos resuelto la integral. En los comentarios no, no olvides escribir lo mucho que te gustan las matemáticas y el cálculo.